Muy buena tarde para cada uno de los participantes que se unen a nuestra segunda conferencia con el tema principal, educación para desarrollar resiliencia y afrontar con éxito la adversidad. Para cada uno de los que se están uniendo, tengan la mejor de las tardes. Para dar inicio con nuestro programa, tenemos las palabras de bienvenida a la segunda conferencia por el licenciado Pedro José Miguel Pérez González. Buenas tardes. Oh, bueno, vamos a disculpar, las palabras de bienvenida están a cargo del licenciado Mario Cortés Raimundo. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un honor saludarles, compañeros docentes, compañeros estudiantes de la carrera de Pedagogía del Centro Universitario de Suroriente con Surori, compañeros profesionales del ámbito de la educación de acá del departamento de Xalapa y personas que tienen relación prácticamente con el Centro Universitario de Suroriente. Al hablar de resiliencia, como aprendimos hace 8 días con nuestra conferencista, es una palabra que nos, prácticamente una temática que nos ayuda a ser mejores personas cada día. Y solo quiero recalcar con dos frases que me quedaron prácticamente grabadas en la memoria de la conferencia de hace 8 días. Una es sobre el video que ella mostraba de las hormiguitas. Prácticamente pienso que cada uno de nosotros ha tenido una inmensa hoja de árbol frente a nuestra vida en diferentes circunstancias, pero de igual forma, como mencionaban las hormiguitas, hay que ser profesionales y de una u otra forma solventar la situación. Y luego al final nos queda una experiencia de que nada se puede comparar a la rama del año 83. Y una frase también muy, muy especial que ella mencionaba al final, que cuando el viento deje de soplar sobre nuestra vida, sobre nuestras circunstancias, ¿qué debemos hacer? Empezar a remar, porque con nuestro esfuerzo todo puede salir avante. A nombre de la Comisión de POA, de Consurore y Pedagogía, a nombre del director Wilfredo Contreras del Centro Universitario Suroriente, de nuestra coordinadora de la carrera de Pedagogía, maestra Claudia Patricia Ortiz, y de los compañeros de comisión que han organizado esta actividad, licenciada Jenny Mariela Medina Aguirre, licenciada Mildred Carolina Enamorado Medina, licenciado Pedro José Miguel Pérez González, maestro José Roberto Méndez Ortiz y nuestro compañero profesor de enseñanza media, Cristian Giancarlo López Marroquín y un servidor, Mario Efraín Cortés Raimundo. Les damos una bienvenida a esta actividad y espero que la disfrutemos y que sea de mucho éxito para nuestra vida profesional y personal. Muchísimas gracias, licenciado Mario Cortés, por esta reflexión y por dar la cordial bienvenida a esta segunda conferencia. Sabemos de que como equipo de profesionales estamos todos en el gremio, en el rol de desempeñar nuestras funciones, pero también no dejar a un lado lo humano, lo que nos caracteriza en nuestras carreras, en nuestras vocaciones. Entonces estamos todos en un mismo sentir. Gracias por su reflexión, por la bienvenida en nombre de la comisión. Agradecemos a todos los que se están integrando. Muy buena tarde. Antes de dar inicio con la conferencia, tenemos siempre las instrucciones que son relacionadas al desarrollo de la conferencia. Las preguntas, conforme la licenciada Girón vaya dando el espacio, quienes quieran hacer preguntas por el medio del chat, la licenciada Mildred Medina tendrá a cargo la función de escribirlas y luego dejar el espacio para hacerle las preguntas a la conferencista. Asimismo, la asistencia será compartida en el chat minutos antes de finalizar la conferencia. Entonces, con esas instrucciones ya dadas, pues no hay nada más que decir que darle el espacio al licenciado, ahora sí, al licenciado Pedro José Miguel Pérez, que tiene a cargo la presentación de nuestra conferencista. Muy buena tarde, tengan cada uno de los participantes que nos acompañan el día de hoy.
Es un grato honor poder presentar nuevamente a la licenciada en Psicología Clínica, Alejandra Girón Medina. Ella labora actualmente en lo que es la Jefatura de Salud y Bienestar Social del Municipal. Y es para, como le vuelvo a repetir, es para nosotros como familia de pedagogía del Centro Universitario del Suroriente con Sudor y Jalapa, contar con tan prestigiosa presencia. Así como dejo en el uso de la palabra a la licenciada Cristal, y así disertar tan importante tema que será de mucho enriquecimiento para cada uno de nosotros y darle continuidad al tema desarrollado hace 8 días. Bienvenida, licenciada. Los micrófonos son suyos. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Lica. Sí, la escuchamos. Qué bueno. Pues qué bueno estar de nuevo por acá para dar continuidad al tema. Me alegra saber que el licenciado Mario pues pudo recordar ciertos puntos importantes que se trataron hace 8 días. Entonces, siempre recordarles, ¿verdad? Yo voy a estar pidiendo participación, necesito participación. ¿Por qué? Porque eso me va indicando a mí que ustedes están atentos, que ustedes van comprendiendo el tema. Entonces, sí voy a pedir siempre la participación de ustedes. No sé si ya me habilitaron para compartir pantalla. Sí, licenciada. Bien, gracias. Bueno, hoy empezamos con esta frase. La vida no se hace más fácil o más indulgente, ahí lo repetí, perdón, o más indulgente, nosotros nos hacemos más fuertes y resilientes. Este es de Steve Maraboli. Me gustó bastante porque es muy cierto, conforme nosotros vamos viviendo, conforme nosotros vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de lo difícil que va siendo la vida, ¿verdad? Vamos aprendiendo de todo lo que vamos viviendo a través de los años. Entonces, para empezar esta presentación vamos a hablar de 7 pilares de la resiliencia, ¿sí? Hay 7 pilares o 7 factores de protección. Para esto, hay 2 autores que lo explican con una mandala. ¿Saben ustedes qué es una mandala? ¿Alguien me puede decir si sabe qué es una mandala? ¿Algo con que se identifica a alguien, licenciada? ¿Cómo dijo? Una imagen con lo que alguien se identifica. No, es un dibujo inicialmente circular, ¿verdad? Es un dibujo que a la India representaba lo que es fuerza, determinación, también paz, ¿verdad? O tranquilidad. Tiene muchísimos significados y me gusta que estos autores van a explicar los pilares de la resiliencia con una mandala. ¿Por qué? Porque tiene cierto orden. Para pintar una mandala se requiere de mucha concentración, se requiere de orden, se requiere de paz, ¿verdad? Porque eso es lo que nos brinda paz. Entonces, antes de empezar, también voy a comentarles eso. Cuando ustedes se sientan ansiosos o enojados, pinten una mandala. Busquen en Google, imprímanlo, píntanlo. Y van a ver qué gran diferencia la que hay después de haber pintado esa mandala. Uno se relaja bastante. Entonces, solo que no me está funcionando acá. Es un esquema circular, ¿sí? Es un esquema circular. La mandala es un esquema circular en la cual, como primer punto, nos hablan de lo que es la introspección. La introspección es esa capacidad que nosotros tenemos como seres humanos
de conocernos interiormente, de conocer todos nuestros procesos mentales, todo lo que nosotros vamos planificando. Introspección es conocernos a fondo, ¿sí? Es la capacidad de conocer lo que tenemos alrededor y cómo esto nos complementa a nosotros, es decir, cómo nos afectan las situaciones, cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones. Entonces acá, yo no sé si ustedes recuerdan que hace 8 días yo les pedí que pensaran en el problema que más les había afectado en su vida. No sé si alguien nos quiere comentar ese problema que le afectó. ¿Alguien voluntario que nos quiera comentar, contar una experiencia que haya sido bastante fuerte para su vida o para su familia? ¿Nadie? Bueno, le voy a comentar. Yo he pasado bastantes situaciones difíciles. No les voy a comentar cuáles, pero han sido bastante difíciles. Hasta el día de hoy yo sigo pensando que yo he tenido una madurez bastante precoz, porque me tocó que madurar de forma rápida por ciertas circunstancias que yo viví, ¿sí? Junto con mi mamá, junto con mi hermana, junto con mi papá, en familia, ¿verdad? Pasamos situaciones bastante difíciles. Y me tocó aprender a madurar, me tocó aprender a tomar responsabilidades, me tocó aprender a ser ese hombro para mi mamá, que estuviera cuando ella necesitara llorar o cuando ella necesitara gritar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Las situaciones que yo he vivido me han hecho la persona que ahora soy, me ayudan a actuar como ahora actúo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora yo sé que si pasa algo fuerte, yo ya sé cómo actuar, ¿sí? Yo sé que tengo que actuar con calma. Yo sé que si me entero de algo bastante fuerte, yo primero tengo que respirar profundo y seguir adelante, seguir apoyando a mi mamá. Eso es introspección. Entonces, preguntarnos qué hemos hecho cuando estamos tocando fondo es parte de la introspección. ¿Por qué? Porque nos estamos autoanalizando a nosotros mismos. ¿Sí? Eso es introspección. Poder saber cómo actué yo antes. ¿Qué hice mal en la situación anterior que me afectó? ¿Y cómo puedo actuar en situaciones futuras? ¿Sí? También mantener las cosas en perspectiva. ¿Qué quiere decir eso? Cada persona tenemos una perspectiva diferente de las cosas, de las personas. Cada quien tenemos una perspectiva diferente. ¿Sí? Si a alguien, por ejemplo, vienen y le empiezan a tratar mal sin razón alguna, se queda, bueno, está bien. Tal vez esa persona está teniendo un mal día, ¿sí? Es la perspectiva que tiene esta persona. No se va a alterar porque sabe que sería algo innecesario, ¿sí? Es una perspectiva. No actuar mal ante las personas que están actuando mal frente a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya pasó por otras situaciones similares y ya tiene un concepto de cómo actuar cuando algo así me esté pasando, ¿sí? Autoanalizar cómo actuamos antes y cómo actuaremos a futuro. La segunda o el segundo pilar de la resiliencia es la independencia. Esta nos refleja conductas como no involucrarnos o no engancharnos, por así decirlo, a situaciones conflictivas. Es lo que les estaba diciendo anteriormente. No involucrarnos más allá,
no dar más de lo que deberíamos de dar. ¿Por qué? Porque si nos involucramos más, nos va a generar un desgaste mental terrible. La verdad es que muy terrible. Es bastante feo desgastarse mentalmente. Una cosa es desgastarnos físicamente. ¿Por qué? Porque sabemos de que en determinado momento nos podemos ir a acostar y descansar y dormir. Pero un desgaste mental, es un desgaste mental, cuesta salir de ese desgaste mental. No es irme a acostar y mañana amanezco mejor, no. Un desgaste mental nos puede generar ansiedad, nos puede generar depresión. ¿Por qué? Porque sentimos que nos estamos ahogando en un vaso de agua, ¿sí? Entonces, cultivar la visión positiva de nosotros mismos en ciertas situaciones fuertes nos hace seguir adelante, nos hace mantenernos en pie. Y algo que yo siempre he dicho es, está bien permitirnos tocar fondo, porque no siempre vamos a ser unas personas fuertes, ¿sí? Está bien permitirnos tocar fondo, pero no está bien permitirnos quedarnos ahí, en ese fondo, ¿sí? Entonces, cultivamos la posición positiva de nosotros mismos, y aunque toquemos fondo, sabemos que vamos a poder reponernos, sabemos que vamos a poder volver a estar en la cima, ¿sí? La tercera parte, el tercer pilar, se trata de la capacidad de interacción. Nosotros como seres humanos tenemos varios tipos de inteligencia, ¿sí? Está la inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, inteligencia interpersonal e intrapersonal. Entonces, inteligencia interpersonal se mezcla acá con lo que es la capacidad de interacción, ¿sí? Es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos capacidad de interacción, esa inteligencia de poder tener relaciones con otras personas, de poder crear o generar amistades sin ningún problema, a eso es a lo que se refiere, ¿sí? Esa capacidad de poder interactuar con otras personas, esa capacidad de poder no solo conocernos a nosotros mismos y sacarnos a nosotros mismos del problema, sino que también de poder relacionarnos con otras personas y ayudarles, ¿sí? Puede que con nuestro ejemplo nosotros le estemos dando un gran apoyo a esa persona, o con una simple palabra decirle, no, tú vas a poder salir de esto, yo te lo digo porque yo ya pasé por lo mismo, o yo te lo digo porque yo ya estuve en una situación difícil, o yo te lo digo porque mi situación fue más difícil que la tuya y tú me ves aquí en pie. Esa es la capacidad de interacción, de poder hablar y entablar con otras personas esa conexión de situaciones, esa conexión de capacidad, ¿sí? Entonces, luego viene la capacidad de iniciativa. Nosotros sabemos de que esa persona con iniciativa es la que empuja a otros, ¿sí? Está activa y empuja a otros y viene y hace y deshace y está animando a las demás personas. No solo se anima a sí misma, sino que está animando a las demás personas a estar activas, a no quedarse en donde están, ¿no? A no quedarse estancadas. Entonces, la capacidad de iniciativa es eso, la iniciativa de venir y buscar soluciones, ¿sí? Yo ya les había hablado de eso la semana pasada, ¿verdad? De saber distinguir cuál es mi situación, cuáles son mis emociones, cuáles son mis pensamientos, pero también la iniciativa de buscar una solución, ¿sí? Una, dos, tres soluciones, esa iniciativa de estar activo, de no dejarse de vencer. Luego vamos con la creatividad, ¿sí? La creatividad sabemos de que es una capacidad de expresarnos a través del desarrollo de nuestras habilidades artísticas. Estamos en el número 5, sí, creatividad. Entonces, creatividad, ¿a qué se refiere acá en la resiliencia? ¿Qué tiene que ver? ¿En qué se relaciona? Se relaciona en que nosotros podemos tener la creatividad de poder establecernos nuevas metas, ¿sí?
Bueno, tal vez esta situación hizo que yo perdiera mi trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es una situación difícil. Esta situación hizo que yo pierda mi trabajo. ¿Qué voy a hacer para seguir adelante? El micrófono, porfa. ¿Qué voy a hacer para seguir alimentándome? ¿Qué voy a hacer para sostenerme? Sí, bueno, entonces, ay, Dios, bueno, yo soy buena. ¿Para qué soy buena? Soy buena para cocinar. Soy buena para. Soy buena para hacer pasteles. O, ah, bueno, yo soy buena para arreglar ropa. O soy buena para hacer material didáctico. Ah, bueno, soy maestra. Soy buena para hacer planificaciones. ¿Por qué no hacer un libro de planificaciones y venderlo? Yo creo que se puede, no estoy tan segura, pero creo que así estaban trabajando. Entonces, esa es la capacidad de creatividad, ¿sí? Ustedes, si se dieron cuenta, yo me hice una pequeña introspección ahorita. ¿Para qué soy buena? ¿Sí? ¿Para qué soy buena? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir de mi problema? En este caso, la situación es la pérdida de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para sostenerme? ¿Qué vas a hacer, Alejandra? ¿Qué vas a hacer? ¿Sos buena haciendo material? Bueno, voy a empezar a hacer material. Voy a empezar a publicar en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, que estoy haciendo material didáctico y que lo estoy vendiendo. ¿Y eso me va a generar qué? Ingresos, ¿verdad? Entonces fue una capacidad de creatividad para buscar una solución. Hice introspección y con mi creatividad yo busqué soluciones. Ideología personal, que acá en la mandala menciona moralidad, ¿verdad? Esa es la ideología personal. Entonces, ideología personal es tener un concepto también de nosotros mismos. ¿Cuáles son mis ideales? ¿Qué voy a permitirme? ¿Qué ya no voy a permitirme? ¿Qué estoy buscando? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Diríamos, ¿verdad? Ideología personal. Humor. El sentido del humor contribuye a sostener lo que son las identificaciones grupales, estaba leyendo yo, ¿verdad? Entonces decía yo, ¿cómo sentido del humor? ¿Cómo puedo desarrollar sentido del humor si hay una situación que me está matando, si hay una situación que a mí me tiene al borde de la locura, podríamos decir por ahí, ¿verdad? Que es un dicho bastante común. Si hay una situación que a mí me tiene tocando fondo, ¿cómo puedo yo tener humor? ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? A la capacidad de no dejarme vencer, de animarme a mí misma, ¿sí? De poder, por ejemplo, pararme frente al espejo y decir, ay, Alejandra, ¿en qué lío te metiste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo vas a salir ahora de esto? ¿Sí? A eso se refiere humor. A que yo sé que por más mal que yo estoy, a que yo sé que por más dura que sea la situación, yo me puedo animar. ¿Por qué? Porque ya viví otras situaciones que han sido más duras, que yo ya viví situaciones de las que yo he logrado salir y que yo sé que esta situación a mí no me va a botar. Eso es humor, a eso se refiere la capacidad de humor en los pilares de la resiliencia. Vamos ahora a las características de las personas resilientes, ¿sí? Cada persona es diferente. Cada persona es diferente, cada persona es un mundo, cada persona vive su vida a su manera, cada cabecita es un mundo distinto, piensa distinto, tenemos diferentes sentimientos, diferentes emociones, pero hay ciertas características que desarrollan las personas que son resilientes, ¿sí? Una de ellas es que son capaces de detectar la causa de los problemas. Las personas resilientes, está acá, ¿verdad? Que ponen en práctica estrategias para evitar que la situación problemática vuelva a repetirse. Algo que a mí me gusta trabajar mucho con mis pacientes es esto. Vuelvo y repito, identificación de nuestros pensamientos en cuanto a las situaciones y también las emociones y buscar solución a nuestro problema. Pero nosotros tenemos que ser capaces de detectar de dónde viene mi problema.
si es algo claro, pues como la pérdida del trabajo, ¿verdad? Podemos ponernos a pensar, bueno, ¿qué me llevó a que perdiera yo mi trabajo? ¿Qué me llevó a que me despidieran, por ejemplo? ¿Será que yo hice algo mal con mi trabajo? ¿Sí? ¿Será que yo traté mal a alguien en mi trabajo? Sí, es esa capacidad de ponernos a pensar, ¿qué hice mal? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué me llevó a estar en esta situación? ¿Sí? Saben manejar sus emociones, lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Son capaces de manejar pensamientos, ya que cualquier emoción parte de aquí. Pensamos y luego sentimos. En la reunión pasada yo les mencionaba la premisa del enfoque cognitivo conductual. Es que así como nosotros pensamos, así nosotros sentimos y así nosotros actuamos. Por ejemplo, micrófono, por favor. ¿Necesita interferencia? Gracias. Por ejemplo, este ejemplo yo se lo pongo a varios pacientes y yo les digo, y por favor, alguien me responde, ¿sí? Cualquier persona activa su micrófono y me responde la pregunta que yo voy a hacer. Si yo tengo miedo a las alturas, bueno, ese es el ejemplo, ¿verdad? Yo tengo miedo a las alturas, pero a mí me están diciendo que tengo que subir al tercer nivel, pero para subir al tercer nivel primero tengo que pasar las escaleras del segundo nivel, ¿verdad? Pero a mí igual subir escaleras me da miedo. Entonces, si yo pienso en el segundo escalón, yo me voy a tropezar y yo me voy a caer. ¿Qué creen que va a pasar? Active el micrófono y me dice, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Que se va a caer? Me voy a caer. ¿Por qué me voy a caer? Porque ya lo pensamos. Porque lo pensé, porque me sugestioné, ¿sí? En cambio, si yo digo, ay, bueno, si yo me agarro bien de la baranda y empiezo a subir las escaleras, voy a lograr llegar por lo menos al segundo nivel. ¿Qué cree usted que va a pasar? Lo va a lograr porque pensó de forma positiva. Muy bien, gracias. Exacto. Sí, estoy haciendo un cambio de pensamiento, por decirlo así de forma más bonita, una reestructuración cognitiva. Reestructuré mi forma de pensar y por ende reestructuré mi forma de actuar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supe manejar mi pensamiento, ¿sí? Y supe manejar mi emoción, que era una emoción negativa. No sé si recuerdan que la vez pasada mencionábamos emociones negativas y positivas. Logré controlar mi emoción negativa. ¿Cuál era mi emoción negativa? Miedo. ¿Sí? Logré controlarlo. Controlé pensamientos y emociones. Tuve la capacidad de controlar, ¿sí? De manejar. Por lo tanto, si entrenamos nuestra capacidad de resiliencia, controlaremos mejor los pensamientos negativos y enfrentaremos mucho mejor la adversidad, ¿sí? Las personas resilientes mantienen la calma en situaciones de mucha presión. Era lo que les estaba comentando, ¿verdad? Y yo sé que es bastante difícil. Eso es una parte bastante difícil. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo lo voy a lograr? Introspección. Autoconocimiento. ¿Sí? Si yo sé lo que a mí me calma, lo voy a empezar a hacer. Por ejemplo, hay un tipo de respiración para relajarse. ¿Ustedes aplican técnicas de relajación? ¿Alguien de ustedes aplica técnicas de relajación? Por ejemplo, respiración diafragmática, que es para tranquilizarse, para relajarse, para calmar ansiedad, estrés o tristeza. ¿Nadie? Bueno, en la situación más difícil de mi vida, a mí me tocó que aplicar esa técnica de respiración, ¿sí? Tuve que mantener la calma en una situación de demasiada presión para mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es
autoconocimiento. Y por eso les digo, es importante conocernos a nosotros mismos. Antes de conocer a otra persona, es importante conocerme yo misma primero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me va a servir conmigo misma. Algo que yo siempre hablo en amor propio o autoestima es, si nosotros nos amamos a nosotros mismos, nosotros después podemos amar a quien nosotros queramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero somos nosotros. Y por eso acá les digo, primero me tengo que conocer yo. ¿Por qué? Porque en situaciones en las que yo esté bajo presión, yo me voy a lograr controlar para no caer en la locura. ¿Sí? Es una frase bastante mencionada, para no caer en la locura. ¿Ya? Para no sentir que colapso, para que mis nervios no colapsen, para que mi psique no reviente con tanta información, ¿sí? Psique, con psique me refiero a mente, para que mi mente no estalle, no explote y por ende mis emociones no estén revueltas, ¿sí? Mantener la calma en situaciones de presión, ¿sí? Hay una rutina de relajación que yo les dejo a mis pacientes y yo les digo, aplique toda esta rutina. Aprenda cómo le va con cada una de las técnicas. Yo le explico a mi paciente cómo aplicar las técnicas y yo le digo, hay técnicas que requieren de música y hay técnicas que requieren de aroma, ¿sí? Aromaterapia. Yo les digo, por ejemplo, si usted anda en la calle y hay algo que lo altera o que la altera y usted no tiene a la mano su té para relajarse, usted no tiene a la mano su pelotita que le sirve para relajarse o usted no tiene a la mano su aroma para relajarse, usted ya sabe que puede aplicar la técnica de relajación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cuestión de ir conociéndose uno mismo. Las personas resilientes son capaces de estar centradas y tranquilas ante situaciones de caos y confusión, ¿sí? Se desarrolla esa capacidad. No nacemos con ella, la desarrollamos. ¿Cómo? Poniéndola en práctica. Y ya vamos a ver más adelantito cómo vamos a poner en práctica este tipo de capacidades, ¿sí? Para irlas desarrollando. Las personas resilientes son realistas, pero esperan siempre lo mejor. Convierten la adversidad en oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal, ¿sí? Son realistas en cuanto a todo lo que está pasando y todo lo que están viviendo. No se están creando falsas ilusiones o falsas esperanzas, ¿sí? Están centradas en lo que están viviendo. Convierten la adversidad en oportunidad, lo que ya les comentaba, ¿verdad? Lo de la pérdida de trabajo y cómo puedo salir adelante, ¿verdad? Están convirtiendo su adversidad en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Entonces también dice que las personas resilientes confían en sí mismas, en su valía y competencia para superar las adversidades, ¿sí? Confían en sí mismas. ¿A qué se refiere con esto? A que puede venir cualquier prueba a nuestra vida, que yo confío en mí misma, en lo que yo soy y en lo que yo puedo hacer para salir adelante. Las personas resilientes son empáticas, saben leer emociones de los demás y ponerse en su lugar. Yo no sé si ustedes cuando ven una película o están viendo o están leyendo algún libro lloran, se ponen en el lugar de la persona que está en la persona que están viendo o el personaje del libro que están leyendo, pero a mí me ayuda a mí me ayuda demasiado a entender este ejemplo que les estoy dando, a entender la empatía, ¿sí? Es ponernos en el lugar de otra persona, poder imaginar lo que otra persona está sintiendo y así nosotros podemos darles nuestro apoyo también. Esto va en conjunto con el concepto que yo les estaba dando la semana pasada sobre responsabilidad afectiva. También nosotros tenemos esa responsabilidad afectiva de saber identificar cuando una persona se siente mal, ¿sí? Son empáticas y se ponen en su lugar.
Yo no sé si ustedes han escuchado de primeros auxilios psicológicos. Cualquier persona capacitada en el tema puede dar primeros auxilios psicológicos, pero para esto es muy importante la observación, ¿sí? La observación de las personas, por ejemplo, vamos al ejemplo de cuando hizo erupción el volcán y varias familias quedaron soterradas y ya, fue un evento bastante traumante para esas personas. Tuvieron que haber personas ahí, o psicólogos, ¿verdad?, que estuvieran relacionados con el tema de primeros auxilios psicológicos y así poder identificar quién estaba más alterado que otro, ¿sí? Tener esa capacidad de identificar quién está más alterado, darle prioridad a otros y así poder clasificar a quién es más importante atender primero, ¿sí? Es esa capacidad de identificar lo que otras personas están sintiendo para poder ponernos en su lugar y por ende también darles nuestro apoyo, porque resiliencia no quiere decir que solo sea algo para nosotros, ¿verdad? Sino que también algo en lo que nosotros podemos fomentar en otra persona o desarrollar en otra persona, porque ustedes saben de que por ejemplo, en la niñez, ¿verdad? Les decimos... un niño es una esponja que absorbe todo, ¿sí? Con el enfoque conductual decimos, bueno, el niño está haciendo lo que está aprendiendo. Entonces, así mismo es como nosotros vamos a actuar con otras personas, enseñarles y mostrarles cómo ser unas personas resilientes. Si yo ya soy una persona resiliente, nada me cuesta venir y apoyar a otra persona y enseñarle a ser resiliente y a que lo mismo que yo hice con él lo haga con otra persona para que la otra persona también sea resiliente. Las personas resilientes son capaces de automotivarse, saben buscar nuevas formas de tener satisfacción de la vida. Esto se relaciona mucho con lo que yo había mencionado en los pilares de la resiliencia, ¿sí? Con lo de la capacidad de sentido del humor. También dice que las personas resilientes son flexibles ante los cambios. Esa capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos a los cambios que vienen, ¿verdad? A los cambios que se dan a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, si nos dice, mire, fíjese que usted se tiene que ir a tal lugar a trabajar de parte de la empresa. Sí, ser flexible a ese cambio y no... ahogarse en un vasito de agua, ¿verdad? Sino que poder adaptarse al cambio que está viviendo. Se rodean de personas con actitud positiva. Hay personas con actitud positiva tan contagiosa. Esa actitud positiva es tan, pero tan contagiosa que uno dice, ala, qué bonito estar platicando con esa persona. Que, por ejemplo, usted anda de mal humor y llega esa persona con esa actitud positiva que lo contagia y usted ya anda también con una actitud positiva muy bonita, ¿verdad? Entonces, son capaces de identificar quiénes son esas personas con actitud positiva bonita, ¿sí? Y juntarse con ellos o rodearse de ellos, pero también ser una persona con actitud positiva, ¿sí? Entonces vamos con las claves para desarrollar la resiliencia, que es lo más fuerte en este tema, es el punto más fuerte, porque eso es por lo que estamos acá. Entonces nos menciona autoconocimiento. Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente, la capacidad de introspección y conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? El autoconocimiento es clave básica, ¿sí? Es conocerse a uno mismo y conocer también cuáles son nuestros límites. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros límites? Vamos a poner acá el ejemplo de una persona con dependencia emocional, ¿por qué no? Bueno, una persona con dependencia emocional está atenta a lo que hace su pareja, está que, por ejemplo, si mi pareja no me pone atención, yo me pongo triste, si mi pareja no viene a verme, yo siento que el mundo se me termina, entonces... Es esa capacidad de ponerse límites y límites. Es decir, bueno, si mi pareja no viene, está bien, me voy a calmar, ¿sí? Si mi pareja no me busca, está bien, puede que esté ocupado. Si mi pareja sale con amigos,
Bien, yo conocí a esa persona con amigos y yo no le voy a restringir eso, no lo voy a limitar, ¿sí? Entonces es saber cuáles son nuestros límites. Con esa persona, o al revés. Por ejemplo, que la pareja le prohíba salir o le diga bloquear a esa persona. O eliminar a esa persona, no quiero que le hables, no quiero que te juntes con ella, no quiero que salgas de casa, ¿sí? Entonces uno dice, no, perdón, pero esa relación se termina, porque esos no son, eso llega a mi límite, yo eso no lo voy a permitir, ¿sí? A eso se refiere autoconocimiento, a saber cuáles son nuestros límites, qué nos permitimos, qué no nos permitimos, qué estamos buscando, hacia dónde vamos. El autoconocimiento de saber qué busco yo para mi futuro, ¿sí? Iniciativa, ya habíamos hablado de iniciativa, iniciativa de buscar soluciones, ¿sí? Esas son claves. Compromiso, el compromiso con uno mismo, de salir del hoyito en el que estamos metidos, o de ver que, yo no sé si ustedes han visto, hay una película donde hay una persona ahogándose en una piscina y dice, es que yo no puedo nadar, por favor ayúdenme, sáquenme de aquí, y las personas solo se le quedan viendo y le dicen, estás en una piscina infantil. Entonces ya la persona se calma, ¿verdad? Sí, entonces vamos a eso, ¿verdad? Ese compromiso de no dejarnos ahogar en una piscina de niños, de no dejarnos ahogar en ese vasito de agua, ¿sí? Cada persona tiene un vasito. Cada persona tiene un vasito. Y cada problema es una gotita que va cayendo, ¿sí? Cada problema es una gotita. Gotita, 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 hasta que va llegando a su límite, ¿sí? Pero ese vasito tiene un drenaje, autoconocimiento. Ese vasito tiene un drenaje y yo puedo ir en cualquier momento y abrir el drenaje para que el agua salga. Yo decido si me quedo ahogándome en el agua que está en mi vasito o voy y abro ese drenaje y dejo que los problemas fluyan, ¿sí? Dejemos que fluya y no influya en cómo nos sentimos, en cómo nos comportamos. Aceptar el reto, ¿sí? Aceptemos los retos que nos pone la vida. Si viene, por ejemplo, el reto de que nos quedamos... ¿Qué reto podemos poner aquí? Un reto. El reto de buscar, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa y me ponen el reto de ir y buscar nuevas formas de emprendimiento... Bueno, acepto el reto, voy y lo hago, porque hay personas que se dejan hundir por este tipo de retos y dicen, pero usted, ¿qué voy a hacer? O van y buscan nuevas alternativas para emprendimiento y se dejan vencer porque no encuentran nada, ¿sí? Entonces ahí va la iniciativa y ahí va la creatividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque aceptamos un reto y vamos a poner en práctica las destrezas que ya nos caracterizan a nosotros, ¿sí? Ya para ir terminando, ¿verdad? Les dejo esta frase que dice, aprender a abrazarnos a nosotros mismos y a nuestras imperfecciones nos proporciona la resiliencia necesaria para seguir adelante, ¿sí? Aprender a abrazarnos, aprender a amarnos a nosotros mismos tal cual somos. Nosotros como seres humanos tenemos muchísimos, ¿cómo se le llama esto? Muchísimos... defectos, ¿sí? Muchísimos defectos, muchísimos puntos negativos, muchísimos puntos negativos. ¿Y qué es lo que podemos hacer si nos conocemos a nosotros mismos y con nuestros defectos, nuestros puntos negativos, los podemos convertir a puntos positivos? Podemos aprender de nuestros defectos y podemos aprender de nuestros errores y a partir de ahí nos vamos a agarrar para no volver a cometer esos errores. A partir de ahí nos vamos a agarrar para ser mejores personas, ¿sí?
para que mis defectos pasen a ser virtudes, ¿ya? Aprender de todo lo que nos caracteriza en nuestros puntos negativos, ¿sí? Aprender a abrazarnos, a querernos a nosotros mismos, amémonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nos amamos a nosotros mismos, vamos a tener la capacidad de luchar contra cualquier adversidad que venga hacia nuestra vida. Entonces, con esto yo termino el tema y creo que vamos a dar tiempo a preguntas, ¿verdad? Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Para nosotros como carrera de pedagogía, ¿verdad? Es un honor el haber tenido la participación de la licenciada Alejandra Girón. Le agradecemos por su participación y sobre todo, ¿verdad?, por colaborar con la carrera de pedagogía, en especial, ¿verdad?, con la comisión de plan operativo anual de este año. Asimismo, pues es el momento oportuno si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que realizar a la licenciada Alejandra Girón sobre el tema que se ha discutido en esta noche, el cual ha sido de suma importancia, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor, puede levantar su manita para poder realizar la pregunta, ¿verdad?, y que la licenciada, ¿verdad?, nos haga el favor de poder resolver la duda que el participante tenga. Es el momento oportuno y pues dejo a las personas que tengan alguna pregunta que realizar para que puedan levantar su manita y pues se les dará la palabra para que puedan realizar la pregunta o duda que tengan o alguna participación que deseen tener, ¿verdad?, en esta conferencia. Es el momento oportuno, entonces dejamos abierto el espacio para poder realizar cualquier pregunta. Yo he estado revisando y pues nadie tiene su manita levantada. No sé si alguien quiere tener alguna participación. Únicamente puedo leer en el chat, ¿verdad?, donde felicitan, ¿verdad?, por la exposición de esta noche. No sé si alguien tiene alguna duda, ¿verdad?, para que pueda realizarla a la licenciada Alejandra Girón y ella pues con mucho gusto pues responderá la duda o la pregunta que ustedes tengan. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Únicamente comentarios felicitando a la licenciada Alejandra Girón, en donde también manifiesta, ¿verdad?, de que ha sido de mucho beneficio la conferencia y que lo van a aplicar cada uno de los conocimientos impartidos en la vida diaria. Excelente temática, sin duda muy significante para ponerla en práctica. Como les decía, agradecemos mucho, ¿verdad?, la participación de la licenciada Alejandra Girón y el aporte, ¿verdad?, que ella ha realizado para la carrera de pedagogía. Que Dios la bendiga, licenciada Girón, y gracias por haber atendido a la solicitud de participación que se le hizo, ¿verdad?, ya que sabemos que muchas veces tenemos nuestro tiempo, ¿verdad?, ocupado o tenemos algunas otras ocupaciones que realizar. Le agradecemos mucho por haber dedicado este tiempo para nuestra carrera. Que Dios les bendiga y les siga dotando de sabiduría. Dejo en el uso de la palabra a la licenciada Jenny Medina. Bendiciones a todos, que pasen una feliz noche. Gracias, licenciada Mildred. Gracias a los participantes por las felicitaciones a la licenciada Alejandra. Vi que tenía la mano levantada, licenciada. No sé si quiere tomar la palabra. Sí. Bueno, ya que no tienen dudas y quedó tan claro el tema, ¿por qué no preguntar nosotros? ¿Pregunto o no pregunto? Dedocráticamente.
antes de que pregunte, ¿puedo aportar algo? Sí, bien. Muchas gracias. Creo de que, bueno, cada cabeza es un mundo, decimos siempre, porque todos tenemos ocupaciones, el estrés, conflictos, personalidades diferentes. Sin embargo, hoy, pues, en lo personal siento que hice una pausa al estrés laboral y me dediqué un espacio a reflexionar, y el aporte de sus conocimientos nos llevan o me llevan a crear o a reflexionar sobre situaciones o experiencias y a fortalecer esas herramientas que a veces como seres humanos vamos desarrollando, no solo por conocimiento, sino por situaciones que nos toca afrontar solamente. Qué bueno saberlo, pero aparte de dudas, ¿alguien tiene algún comentario o algo que quiera aportar también? Bueno, empiezo con preguntas entonces. Voy a preguntar, como dije, dedocráticamente. Liliana Cruz, no sé si está activa. Liliana Cruz. Sí, aquí estoy, licenciada. Una pregunta. De los 7 pilares, ¿cuál fue su favorito? De lo personal, la iniciativa. ¿Por qué? Pues por lo general en mi establecimiento educativo donde laboro, pues no sé, siento que como que la mayoría de docentes como que se quedaron siendo los docentes típicos que tenían en cuenta la educación tipo lineal, en la cual pues el estudiante prácticamente no participa, ¿verdad? Entonces, ahí sí que me doy a la tarea, ¿verdad?, de innovar un poco mis actividades, y pues es parte de la iniciativa que yo tengo, ¿verdad?, de buscar la forma de que ahí sí que el aprendizaje sea más significativo para los estudiantes, y creo que una de esas formas de lograrlo es pues ahí sí que teniendo iniciativa y buscar las estrategias para poder hacerlo. Qué bueno que tocó el tema, fíjese, la pandemia fue una situación que a todos nos vino a afectar, ¿verdad? Y nos hizo aceptar retos, ¿se dan cuenta? O sea, ya están siendo personas resilientes, nos hizo aceptar retos. ¿Todos acá son docentes? Nick de Jenny, ¿todos acá son docentes? Considero la mayoría, no sé si ejercen, pero sí la mayoría, o todos. Podría decir que todos. Bueno, entonces todos como docentes aprendimos que hay cierta forma de dar clases, ¿verdad? Y cierta forma de enseñarles a los niños. Entonces, la pandemia nos hizo aceptar el reto de dar clases de forma virtual, de estarle hablando a una pantalla y explicándole a una pantalla. Nos hizo adaptarnos, se dan cuenta. Y nos hizo, como lo estaba mencionando Ileana, nos hizo tener esa iniciativa y creatividad, ¿verdad? De ver la forma de educar a los niños de esta forma, o adolescentes. ¿Por qué? Porque no es algo a lo que estábamos acostumbrados, y no es algo que nosotros hubiéramos pensado hacer en algún momento. ¿Puedo opinar? Sí, dígame. Bueno, en mi opinión es que a pesar de que no estábamos acostumbrados, hay que ser autodidactas, pues, y desarrollar en nosotros cosas nuevas. Tenemos que experimentar nosotros o actualizarnos con el mundo virtual que estamos viviendo. Pero lo que pasa acá es que muchos docentes se acomodan a su contexto vivido antes, y ahora no quieren despertar el interés ni ellos, entonces, ¿cómo van a despertar el interés de sus alumnos? Ahora bien, uno les ofrece ayuda muchas veces
a docentes que llevan años, me refiero a aquellos docentes mayores, les ofrece ayuda con plataformas, con el uso de ellas, y lo que hacen es molestarse, enojarse, no se dejan ayudar. Entonces, está mal, siento yo que está mal, porque deberían de ser más abiertos, más autodidactas, deberían de despertar el interés en ellos, porque si ellos no despiertan el interés, ¿cómo vamos a tener un país desarrollado? Los niños no son un cubo de cuatro formas donde los vamos a llenar y llenar, no. Son niños donde vamos a sembrar y de ellos va a renacer lo que aprendan del docente. Entonces, he aquí, quizás los demás no lo hagan, sí, pero dejemos, hagámoslo nosotros, hagamos el cambio de nosotros, porque el cambio empieza hoy, no empieza mañana, porque si no lo hacemos hoy nos podemos arrepentir. Entonces, yo les invito pues a ser autodidactas digitalmente y virtual para poder tener un cambio educativo. Yo opino que sea presidenta, no sé ustedes. Pero antes de darle la palabra a María de Los Ángeles, quería decirles también de que ustedes recuerdan que hace un ratito yo mencioné que que hay diferentes tipos de inteligencia, ¿sí? Cada niño, cada persona tiene un diferente modo de aprendizaje, una diferente forma de aprender, ¿sí? Dependiendo de su inteligencia, y eso es lo que iba a mencionar antes con el comentario de Eliana, ¿verdad? Porque dice que, bueno, ambas mencionaron la misma temática de que los niños o los estudiantes están recibiendo una educación igual, ¿verdad? Entonces, sí, en ese sentido hay que ponernos en el lugar de los estudiantes y entender que cada uno aprende de distinta manera. Hay alumnos que aprenden jugando, hay alumnos que aprenden solo escuchando, que no tienen necesidad ni de tomar apuntes, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿qué pilas? Hay alumnos que tienen esa inteligencia o memoria fotográfica, ¿verdad? Entonces, hay que adaptarnos nosotros a ellos, no ellos a nosotros, ¿sí? Antes de terminar ahorita esto que estoy diciendo, les quiero comentar que yo voy a estar dando varias capacitaciones a lo largo del año para docentes y para directores, ¿sí? Porque me quiero meter con el ámbito psicológico, ¿verdad? Y el ámbito educativo. Yo, no me lo están preguntando, pero sí lo quiero mencionar. Soy maestra de educación preprimaria y algo que yo me di cuenta cuando estaba en mi práctica es que como maestros nosotros decimos, ay, ese niño cómo molesta, es superactivo, y el término está mal dicho, ¿sí? Entonces, voy a estar dando diferentes capacitaciones, creo que la mayoría las voy a estar dando en el Salón Municipal. No sé si ustedes van a querer asistir, se comunican conmigo o Lic Pedro tal vez se puede comunicar conmigo. Yo ya tengo las fechas, ¿verdad? A menos de que a mí me digan, no, mira, ese día no se puede, yo cambio la fecha, pero por lo menos ahorita en marzo, el 17, jueves 17 de marzo, la capacitación con la que voy a iniciar es para identificar posibles problemas emocionales y conductuales. También voy a dar una intervención contra el bullying, eso va a ser primero Dios en mayo, en junio. Se va a dar una capacitación sobre favorecer la atención de los alumnos y la tranquilidad por medio de técnicas y ejercicios cortos, ¿sí? También en agosto, si Dios nos da vida, voy a dar una capacitación siempre a docentes y directoras, ¿verdad? Para diferenciar lo que es hiperactividad, depresión infantil e indisciplina. En septiembre es el mes de la prevención contra el suicidio, entonces también voy a estar dando una capacitación a docentes y directores para la prevención del suicidio, ¿verdad?
y en el momento tengo esas planificadas. Ustedes están cordialmente invitados. Si ustedes quieren más información, ¿verdad? Yo le con gusto se las voy a estar compartiendo con el licenciado Pedro. Entonces, teníamos a María Los Ángeles, ¿verdad? Ella tenía algo que decir. Buenas noches a todos. Muchas gracias, licenciada Alejandra, por impartir este tema, esta conferencia tan importante. También agradecer a cada uno de los catedráticos de pedagogía y los compañeros que están aquí presentes. Yo considero que el tema sobre la resiliencia es muy importante, ¿verdad? Más para todos nosotros que estamos involucrados en la educación y que estamos formándonos para formar. Entonces vamos a tener el contacto con seres humanos, ¿verdad? Con personas que están en constante cambio y enfrentándose a cualquier circunstancia. Entonces la resiliencia también nos ayuda a nosotros para potenciar nuestra propia felicidad, para valorar todas las habilidades que tenemos, para practicar con optimismo este ejercicio de enseñar y para ayudar a los demás, ¿verdad? A que puedan salir de cualquier circunstancia que les impida avanzar con su vida. Muchas gracias, licenciada. Estuvo muy interesante la conferencia. Gracias a todos y bendiciones. Gracias, María de los Ángeles. Estaba viendo acá en el chat que estaban preguntando sobre el horario de las charlas. Eso todavía está pendiente, lo de las demás conferencias, pero la de este mes sí va a ser en el Salón Municipal y el horario es de 8:30 a 11:00. 8:30 porque ya sabemos que somos chapines, ¿verdad? Pero yo espero que sean puntuales. Entonces, para estar dando arranque a las 9:00, ¿sí? De 8:30 a 11:00. No sé si hay alguien más que quiera opinar o preguntar. Yo creo que ya no. Muchas gracias a cada uno de los participantes por sus aportes y por estar en la conferencia. Un tema muy, muy importante para cada uno de nosotros. Es el momento de agradecer a la licenciada por disertar estos temas tan importantes y recordar que nuestras conferencias pues finaliza en la última el día domingo, entonces aún continuamos con las conferencias y en la última estará la licenciada María Mayén. Entonces dejo en el uso de la palabra al licenciado Pedro José Miguel, quien tiene a cargo la lectura del reconocimiento a la licenciada Cristal Girón. Gracias, licenciada Jenny. Gracias por el honor que me da de hacer una entrega virtual, ¿verdad? Y así también su pronta entrega a la licenciada por tan importante participación. Voy a dar lectura al reconocimiento que dice de la siguiente manera. Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario del Sur Oriente Consulado y Jalapa, Carrera de Pedagogía, otorga el presente reconocimiento a Ligda Cristal Alejandra Girón Medina por impartir la conferencia sobre resiliencia, educación para su desarrollo y cómo afrontar con éxito la adversidad. Las dichas conferencias fueron presentadas el jueves 23 de febrero y asimismo el jueves 3 de marzo. Asimismo aparecen las firmas de la maestra Claudia Patricia Ortiz, que es la coordinadora de la carrera de pedagogía. También la firma del licenciado en zootecnia Edwin Wilfredo Contreras Cardona, que es el director del Centro Universitario del Sudoriente, Unsudor y Jalapa. Gracias, licenciada, por tan importante tema, un vasto conocimiento sobre él. Creo que nos sentimos satisfechos como comisión, como grupo de pedagogía, por tener tan importantes profesionales que nos brindan sus conocimientos. Gracias por nunca negarse, también sabe que cuenta con nuestro apoyo en las capacitaciones que usted va a brindar. Me comunique, yo con gusto le hago la divulgación de dichos eventos y esperamos seguir contando con su participación en futuras conferencias. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Gracias por el reconocimiento, me gusta. Bueno, entonces
sin nada más que aportar, ¿verdad? Yo les agradezco mucho la atención, el apoyo y las pequeñas intervenciones que tuvieron ustedes también, ¿verdad? Entonces ya saben que cualquier cosa también cuentan conmigo. En lo que esté en mis manos, ¿verdad? Yo los apoyo. Y espero verlos, ¿verdad? En las capacitaciones que voy a estar impartiendo. Entonces, muchas un gusto haber compartido con ustedes. Sí, y pues un gusto también haberlos conocido, ¿verdad? Aunque sea por medio de la pantalla, pero es un gusto haberlos conocido, haber platicado con ustedes, haber estado acá con ustedes, ¿sí? Entonces, se me cuidan mucho todos y a poner en práctica la resiliencia. Muchas gracias, licenciada Girón, por su participación y por el apoyo brindado a la comisión en nombre de la carrera de pedagogía, especialmente. Asimismo, para continuar y ya finalizar en nuestra segunda conferencia, indicarles que el formulario de asistencia se compartió en el chat por el licenciado Mario. Le dejo también el uso de la palabra al licenciado José Méndez. El espacio es suyo, Lic. Correcto. Muy buenas noches a todos. Reiterando nuestro agradecimiento a la licenciada Alejandra Girón, un tema muy importante en la actualidad debido a que, si se pudo dar cuenta, los alumnos y docentes aportaron en cuanto a los conocimientos que usted impartió, han sido muy importantes para este proceso de formación que ellos conllevan, para el proceso personal que ellos llevan, para el proceso laboral que ellos llevan. Muy interesante temática, muy agradecidos con su conferencia, muy agradecidos con los compañeros que están conectados para que se sigan capacitando, sigan recibiendo estas charlas que los pueden motivar o llegar a una conclusión a cierta temática que tengan en su vida personal o laboral. Nuevamente agradecemos a la Comisión de POA por hacer estas actividades tan importantes para los alumnos, personas individuales, licenciados de la carrera de pedagogía, público en general. Los invitamos nuevamente a la próxima conferencia, la cual será el día domingo a las 3 de la tarde. Como lo mencionaba la licenciada Jenny, estará la licenciada María Mayen Menéndez continuando con esta temática de resiliencia para finalizar lo que es las conferencias. Asimismo, los invitamos para que estén pendientes tanto para las capacitaciones que está dando la licenciada Alejandra Girón, así como las nuevas conferencias que estaremos impartiendo como Comisión de POA. Estén al tanto siempre de nuestros posts y de nuestra información por medio de la página de Pedagogía con Surori. Muy agradecidos por todo. Espero que tengan una muy buena noche. Vamos a hacer una pequeña actividad de encender sus cámaras para que tomemos la respectiva fotografía. Asimismo, un agradecimiento a todos. Vamos a dejar también la plataforma encendida unos 3 minutos para que puedan anotarse en la asistencia. Y los esperamos el próximo domingo. Igual está usted cordialmente invitada, licenciada Alejandra Girón. Gracias. Si pueden encender su cámara, se los agradezco. Se van a tomar 2 capturas. Gusto de ver compañeros de Matapescuintla. Saludos. Bueno, listo. Saludos a todos. Que tengan un buen descanso, buen bendiciones. Un buen descanso. Todavía me falta uno, compañeros.